buscando periodistas o gente tan importante. Así todos sus planes el cartel llevaba adelante. Todos pedían al gobierno que lleguen a algún acuerdo para calmar este calvario y así salir de este infierno. Una nueva constitución se crea en el 91. Escobar se va a entregar justo en el momento oportuno. Asume sus delitos, puso en marcha un nuevo plan. Cumple con sus condiciones y este va a la catedral. Un alivio para la gente y para toda la sociedad. La extradición se había acabado, todos iban a ganar. Aunque esta era la calma que antecedía la tormenta. Escobar se burlaba y desde ahí ajustaba cuentas. Canchas de fútbol, discotecas donde se organizan fiestas. Celebridades, futbolistas que han pasado por la catedral. Era una farsa, un episodio lamentable. Un intento de contener al más grande traficante. Él seguía con sus guerras hasta dentro de la prisión. Los PP se hacen presentes explotando Mónaco, demostrándole a Escobar que ahora van por su lugar. Mientras este está encerrado lo van a dejar atrás. Él no se iba a dejar y enseguida supo qué hacer. Actividades criminales graves dentro de la cárcel. Escobar hacia las suyas, hacía lo que quería. Extasiado de poder, la locura lo consumía. Tras la muerte de los galeanos, el gobierno se alerta. Toma cartas en el asunto y va a tocar su puerta. Lo ofuscado y molesto armó una puesta en escena. Se fugaba caminando de la cárcel sin problemas. Empieza el fin de Escobar y así también con él. La captura y desmantelamiento del fucking cartel. Se crea el bloque de búsqueda, ejército, policía. Con los gringos y la DEA todos participarían. Recompensas por cada uno en TV Nacional. Se entregan varios miembros que abandonan a Escobar. Bombazos por todos lados y los pepes amenazan. Se unen con el bloque y deciden darle caza. Unidos pa' derribar al monstruo, incluso a él. Esta era una guerra más allá de la ley. Rastrean a Escobar que estaba bien escondido. Interceptan su llamada y así mismo fue abatido. El fin de Escobar llegó, lo ha anunciado el presidente. Felicidad, tristeza mezcladas entre la gente. Era el eslabón final de un ciclo de violencia eterna. Pero tras su muerte solo iba a seguir la guerra. Una nueva amenaza se estaba despertando. Los Rodríguez Orejuela eran los que estaban al mando. Fraudes electorales, elecciones presidenciales. Los castaños se hacen ver, jefes paramilitares. Se descontrola todo, el control todos lo quieren. La droga es lo que buscan y llenarse de billetes. Son todos lo mismo, son narcotraficantes. Tras sus propios intereses sin que les importe nadie. Brah.